Podemos aprovechar los calentamientos para trabajar aspectos técnicos del juego. En este caso, os proponemos un ejercicio para 10 jugadores en el que trabajaremos la conducción, un concepto de vital importancia indistintamente de la posición que ocupe cada jugador en el campo. Este ejercicio es bastante completo. No solo trabajaremos todos los aspectos de la conducción, sino también que podemos trabajar físicamente. Cada jugador tendrá un balón. Vemos la ubicación que tienen en el campo y hay dos jugadores en cada una de las cinco posiciones. Cada jugador deberá conducir el balón en busca de un jugador que esté libre. En este caso, veremos cómo los cinco futbolistas que entran en acción y que confluyen en el centro deberán tomar una decisión hacia qué jugador libre dirigirán el balón. En este caso, vemos cómo la direccionalidad es distinta y los jugadores podrán utilizar ambas piernas. Una vez lleguen al jugador libre, ese jugador hará lo propio, tendrá que ir a buscar otro jugador que queda libre. Es un juego muy dinámico en el que, además del aspecto técnico, también se puede trabajar el aspecto físico jugando con las distancias, mayor espacio o menor espacio, donde también... Conceptos como la habilidad y la precisión entran en juego. Si quieren ver más vídeos, eh, solo tienen que visitar nuestra página web, fútboldinámico.com.